interesante pregunta. Pues veamos qué pista nos da la Biblia. Vamos a leerla bajo un enfoque detectivesco. ¿Podemos? Claro. La Biblia, como cualquier libro, se puede abordar desde diferentes filtros, desde diferentes puntos de vista. De hecho, sería muy bueno que nos acompañen en nuestro primer curso del IMUD México, Origen, Entorno y Composición de la Biblia Hebrea, que va a impartir nuestro queridísimo profesor César Silva. Así que esperen noticias de esto. Pues, bueno, a lo que nos ocupa. ¿Acaso David se casó con su suegra? Pues empecemos a investigar. ¿Por qué podemos en todo caso plantear esta cuestión? Veamos. En el libro primero de Samuel, en el capítulo 25, mientras se narra con lujo de detalles cómo David toma a su tercera esposa, Abigail, recordar que la primera es Mical, hija de Saúl, el autor, como si hubiera olvidado un pequeño detalle, nos dice casualmente que su segunda esposa es Ahinoam de Israel. Qué curioso. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es Ahinoam? Pues según los exégetas, la tradición dice que Ahinoam es la madre de Mical, primera esposa de David, y por tanto, sería su suegra. Qué curioso. Empecemos entonces a alar los hilos. Todos sabemos los múltiples intentos de Saúl por acabar con David. Y si no, me pueden escribir con confianza y lo tratamos en la siguiente cápsula. Pues en uno de estos primeros intentos, David es advertido por Mical, su esposa, que según la tradición realmente estaba enamorada de David. Este se escapa por una ventana al desierto de Judá. Saúl queda enfurecido y decide otorgarle la propiedad de Mical a otro hombre. Esto deja a David, por supuesto, sin vínculos con la familia real y da al traste con sus ambiciones de ocupar el trono de Saúl. Pasó de ser yerno del rey a un don nadie errante por el desierto. ¿Qué hace David en estas circunstancias? Pues empieza a organizar como pequeñas guerrillas. Va agarrando todo vagabundo, persona que anduviera por ahí sin nada que hacer, y organiza este pequeño ejército donde empieza a hacer escaramuzas, incluso se alía con los filisteos, sus antiguos enemigos. Aquí es donde creemos que David empezó a concretar su idea de quedarse con el trono y al no poder recuperar a Mical, decide entonces dar un golpe maestro. Se quedaría con la propia esposa del rey. Esta debe ser, sin duda, su estrategia más osada. Aquí la Biblia no nos dice que Ahinoam fuera la esposa de Saúl, pero solo hay otra mención de este nombre en el Antiguo Testamento y es en el primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 50. Según los exégetas, cuando un nombre de un personaje en la Biblia es el mismo, que vive en la misma época y en el mismo lugar, usualmente es la misma persona. De ahí, pues, nos agarramos un poquito de esta idea para seguir con nuestra investigación de si David se quedó con su suegra, es decir, como esposo de su suegra. ¿Dónde podemos encontrar otras pistas? Después de decirnos que David ha tomado por mujer a Ahinoam, el siguiente versículo nos dice, porque Saúl ha entregado a Mical a otro hombre, dándonos a entender que hay una cierta relación entre estos dos hechos. Es decir, David ha tomado por mujer a Ahinoam porque Saúl entregó a Mical a otro hombre. Esto es una venganza de David. Tú me quitas a mi mujer, pues yo te quito la tuya. Indudablemente, casarse con la esposa del rey, tomar a la esposa del rey, esto lo acercaría mucho al círculo íntimo real. ¿Cómo logró David obtener a Ahinoam como mujer? No tenemos ni idea. La Biblia no nos dice. Aquí solo podemos especular. Tal vez David, en una escaramuza, entró a palacio y se robó a la reina, o quizás la propia Ahinoam se fue voluntariamente con David, tomando en cuenta que era un hombre mucho más joven, con grandes posibilidades de obtener el trono, y Saúl, su esposo, ya estaba en una etapa donde esta especie de locura y desvaríos lo estaban haciendo perder mucha popularidad y el favor
de Yahvé. Cualquiera de estas opciones puede ser válida. Esto nos recuerda un poquito a la situación de Elena de Troya con Paris. ¿Qué otras pistas nos da el autor? Tenemos que en una ocasión David entró de incógnito a la ciudad de Gibeá y se entrevista en secreto con Jonatán, su amadísimo amigo. Saúl se enfurece, entra en cólera cuando se entera y le grita a Jonatán. Hijo de, y aquí en paréntesis porque no vamos a repetir lo que le dijo, ¿acaso no crees que yo sé que prefieres al hijo de Yesé para vergüenza tuya y vergüenza de la desnudez de tu madre? Vergüenza de la desnudez de tu madre. ¡Qué frase tan curiosa! ¿Dónde más se emplea esta frase en el Antiguo Testamento? Veamos. ¿Qué quiere decir esta frase? ¿Se ha usado en otras ocasiones? Sí. Tenemos en Levítico capítulo 18, versículos del 7 al 18, donde nos dice: la desnudez de tu hermana, la desnudez de tu tía, la desnudez de tu nuera. En todas estas ocasiones se usa para referirse a las relaciones sexuales de estas mujeres. Así que aquí tenemos a un Jonatán que no solo deshonra a su padre al acercarse a David, sino que también ayuda a perdurar la inmoralidad de su madre. David tuvo varias concubinas a lo largo de su vida, muchísimas, pero siempre se ha mencionado a Jinoam como su primera mujer, es decir, como la primera en sus listas de mujeres, como podemos ver en el primer libro de Samuel 27:3, 35, y en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2, y capítulo 3, versículo 2 también. Hay una cosa a destacar en toda esta historia. Jinoam debe haber sido una mujer que se sintió muy orgullosa de sí misma, pienso yo, porque es la única mujer en toda la Biblia que fue tres veces reina. Reina del norte con Saúl, reina del sur con David y finalmente reina de todo Israel al lado de David.